y nos hemos sumado a las convocatorias para estar presentes en las calles. Cuando la institucionalidad, Iván, no funciona, cuando los espacios institucionales no atienden las necesidades del pueblo, al pueblo boliviano no le queda otro camino que salir a las calles. Eso no es lo mejor, no es lo aconsejable, pero es el único camino que nos deja el poder. Y el ciudadano boliviano, recordemos que por el artículo 108 de la Constitución, no solamente como derecho, sino incluso como obligación, tiene que defender y hacer respetar la Constitución, así sus autoridades de turno no lo hagan. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es salir a todos los escenarios, todos los espacios y luchar porque se defiende el voto de los ciudadanos. El 21 de febrero tiene que ser respetado, porque si no, ¿para qué vamos a ir a elecciones? Si vamos el 2019 y derrotamos a Evo Morales, ¿respetará el voto o nos va a salir con una nueva argumentación, una nueva excusa para desconocer los resultados de su futura derrota el 2019? Y el 2020, si les volvemos a ganar en los municipios, ¿van a reconocer esos resultados? Estamos en una gran disyuntiva. ¿Ustedes qué creen? ¿Que va a respetar? El movimiento al socialismo tiene la obligación democrática de respetar los resultados del 21 de febrero y todos los que vengan aquí en adelante. Si no lo hacen, Iván, pues entonces tienen nomás ya que quitarse la máscara democrática y declararse nomás pues ya un gobierno de facto, no queda otra.